atacaron al concejal de Unidad Ciudadana de San Martín, Hernán Letcher. El propio concejal denunció que lo maniataron en su propia casa, que lo amenazaron y que lo golpearon. Incluso hoy estuvo en el Congreso, donde volvió a decir todos estos temas y además lo contaba de esta forma. Bueno, ayer a eso de las 10:30 de la noche llegó una persona a mi casa, me había llamado durante los 4 días anteriores de manera recurrente a mi propio celular, planteándome que me llamaba de parte de un abogado, me dio el apellido, la verdad no lo recuerdo, pero me sonaba y me planteó que necesitaba que lo ayudara con la gestión de un emprendimiento, con la habilitación de un emprendimiento. La primera vez que hablamos le dije que yo no tenía posibilidades para ayudarlo, resolver esa cuestión. Le dije que pasara, al ratito estaba en la puerta de mi casa, me toca timbre, lo hice entrar, me dice, uy, tengo el remis afuera, le digo que me espere, sí, dale. Entonces sale y cuando vuelve a entrar entra con otra persona más, los dos con armas. Yo estaba con mi hijo y dos amigos de mi hijo tiene 20 años, 20 años. Y uno de ellos les apunta a ellos tres, el otro, el primero me vuelve a preguntar a mí. Me hace arrodillar, me pega un culatazo, me tira al piso, me empieza a amenazar de muerte y además decirme que conocían los movimientos de la casa, de quién limpiaba, cómo funcionaba la casa. Me pisa la cabeza, nos atan las manos atrás, de espalda y los pies a los cuatro y se van llevándose, bueno, lo que decía, el aparato de las cámaras, llevándose mi computadora, llevándose mi celular y mi billetera. Y me dijeron que, bueno, además de que sabían los movimientos, que a mí me había entregado, vendido, es la palabra que utilizaron, la policía, así que no hiciera la denuncia porque, no tenía sentido, digamos. Así que antes de irse me dijeron eso.